Alejandro Tunerman guardaba arsenal de armas de guerra en bodega de su negocio en el mercado oriental, que fueron ocupadas en los tranques de la muerte. Un fusil AK con un cargador y 10 proyectiles, un fusil FAL y 2 cargadores, un fusil Garand y una subametralladora Uzi con 2 cargadores y 64 proyectiles fue lo que la Policía Nacional encontró en la propiedad de Alejandro Humberto Tunerman Pereira. El negocio, una agencia de azúcar del señor Tunerman, se ubica en el mercado oriental de la Iglesia El Calvario, 5 cuadras al oeste. Las armas fueron encontradas por la Policía Nacional sobre el cielo falso, puestas allí por el mismo Tunerman en los primeros días de septiembre del 2018. Luego, el 11 de septiembre, huyó del país con destino hacia los Estados Unidos. Víctor Wilfredo Núñez Madrigal, administrador de la bodega propiedad del prófugo Alejandro Tunerman, confirmó el hallazgo. Quitó el cielo raso y las metió ahí, las ubicó ahí en ese lugar, informándome después a mí de que dejaba ahí esas armas que eran unas armas de cacería. Una vez que don Alejandro Tunerman llegó a dejar esas armas ahí arriba, más o menos 2 o 3 días después, él se fue fuera del país. Tuve conocimiento de que esas armas fueron utilizadas para los tranques. Las armas encontradas son armas restringidas y de combate, mismas que fueron utilizadas en los terribles tranques de la muerte en el contexto de intento de golpe de Estado. La policía realiza las investigaciones, búsqueda y captura del delincuente prófugo Alejandro Humberto Tunerman Pereira.